指名というか、なんか。あ、うちのチームで。あ、いたんすか。なんか、スズメバチ大量のところでもいいんだよ。はいはいはいはい、はい。はい。あ、どうぞ。Hola con todos. Bueno, el día de hoy tengo un plan diferente, ya que a las 6 de la tarde he quedado en encontrarme con uno de mis amigos japoneses para ir a capturar insectos. Yeah. Y bueno, todavía es temprano, aún son las 2 y 40 y el encuentro es a las 6, así que una hora antes más o menos voy a ir para encontrarme con él en la estación. Bueno, y para que vean que no es difícil hacer amistades japoneses, o sea, los que creen que no es imposible, no, siempre y cuando tengan un tema en común, pues como todo persona, todo humano, es fácil, en verdad, y acá está mi mensaje que ha concretado el encuentro para hoy. Así que bueno, en la tarde nos estamos viendo en el parque. Bueno señores, después de casi una hora de viaje en tren, me he venido acá a Kasei Rinkan. Y bueno, voy a cambiar la cámara para que vean. Bueno, este es un nuevo lugar, nunca he visitado. Parece que hay un acuario acá, porque las paredes estaban decoradas con figuras de peces. Y bueno, es aquí donde me voy a encontrar con mi amigo para ir a buscar las benditas mantis. Y bueno, me dijo que esperen un combini porque todavía no ha llegado, así que voy a esperar. Y bueno, como dije antes, estoy en Kasei Rinkan y es la primera vez que vengo por estos lares. Veo que hay un parque enorme al fondo y no estoy seguro si por allá vamos a buscarlo, pero por acá, bueno, acá está la estación de buses. Tremenda estación de tren también. Esto vendría a ser Tokio todavía, pero ay, me estoy mojando. Bueno, me ha tomado una hora desde mi punto de partida. Bueno, el punto de encuentro es acá en este combi en New Day, pero todavía no viene, así que voy a esperar un rato. Unos momentos después. Bueno, ya me encontré con los amigos y hay una diferencia de insectos, de palabras que, bueno, después lo voy a explicar. Que hay una cosa es kamikiri y otra es kamakiri. Que, bueno, ya después les voy a poner la diferencia de estos dos insectos. Uno sí es la mantis y el otro es tipo un coreóptero, pero bueno, que tiene mandíbula. Así que, bueno, ya estoy yendo con ellos. Aquí estamos. Así que vamos a ver qué insectos se puede sacar. Nos hemos metido a una parte bien profunda y acá hay un lago, así que vamos a buscar por acá. Ya estoy preparado con mi linterna porque está comenzando a oscurecer. Y bueno, vamos a buscar lo que es algunos insectos de Japón, como el kamikiri y bueno, algunas polillas. Y dice que también hay coreópteros, así que vamos a ver si en verdad salen, porque estos son insectos nocturnos. Y bueno, da un poco de miedo meterse a ese bosque, pero si no entramos pues no lo vamos a encontrar, así que ahí ya están buscando. Vamos a ver qué tipo de insecto encontramos hoy día. Una araña de no sé qué cosa, pero ahí se fue. Yo comí más tané. ¿Cuál es kamikiri? ¿Cuál es rami kamikiri? Rami kamikiri. ¿Son los size? ¿Cuál size? Un kamikiri color azul. Bonito. Ese es el tamaño, dicen. ¿Y cuando kamikiri a no? ¿Yoru de nai? これ夜寝る、夜寝るタイプで葉っぱの裏に隠れて寝るんです、はいはい、あ、そうなんだ。カミキリムシって2パターン、夜は本当にバシバシしばいてたりこうする。 Bueno, hemos venido a buscar un kamikiri rojo y no sé si lo ven. Ese ahí, ese ahí. いや、コクワも見つけたんですよ。コクワだ。Miren, ya hay coreópteros. Este se llama el cocua. Muy apreciado por los niños. Tiene buen tamaño. Macho. Y acá hay otro. ¿Es mesu? ¿Es un mesu? Es un mesu. Miren el tamaño. Es un mesu. ¿Qué es lo que es? Es un tabu no ki. Ah, es un tabu no ki. Kamikiri mushi ga kizutsuketa tokoro ka jueki ga deru. Hai. Dakara konchu ga atsumatte kuru. Kore kamikiri mushi ga yaru desu ka? Hai. Koko ni ana ga aru janai desu ka? Hai hai. Yōchū ga naka o kui arasu desu yo. Sugoi na. Chi no eiyōbun ga naka no kizu kara tare nagashi nacchau en desu. Hai. Sore ga jueki desu. これはもうカミキリの食べた後です。すごいです。Esto es lo que ha comido el kamikiri. Pica el árbol y hace que salga el néctar del árbol. Y bueno, eso para comerlo vienen estos insectos. Hay una araña y la van a sacar.
いた、あ、いた、うん、あ、入っちゃった。あ、まだまだいます。まだまだいる。まだ逃げ道を作ってやるか。逃げ道を作って。あ、しましょう。あ、うわ、あ、いた、いた、いた、いた、いた。あ、お願いします。あ、落ちてない、落ちてない、そこにいる。全然全然。なんで？まあそこにいる。多分ゴミか。いきますよ。あ、いいよ。あ、落ちた。来て来て来て、こっち来て、こっち。うわ、早いな。あ、いたいたいた。いますよ、いきますよ。はいよ。あ、そっち。あ、ダメだ。あ、いや、こっち。ここ。あ、いけんな。ここならいける。はい。よし。うわ、でっけえな、もう。ここならいける。けえグランデ。てか、最初からこうすればよかったな。はい。うわ。これでもまだ子供なんて、いやー。Bueno, y atrapamos la araña. Ahí lo está. Ya se lo está guardando y listo. Bueno, yo si no me atrevo a coger esas cosas. Dice que no tiene veneno, no es venenosa, pero bueno.Bueno, antes de continuar con el video, quiero aprovechar y promocionar el canal de mi amigo Watanabe. Él es como un profesor de insectos y es muy conocedor del tema. Lo que él hace de manera voluntaria y hobby es crear registro de los diferentes insectos que habitan en actual Japón para futuras generaciones, y de así sepan de la biodiversidad y fauna que habitaron en estos tiempos. Su hermoso y guapo canal se llama Hachimo y le dejo el enlace en la descripción del video. Va, que ahora sí ya nos metimos en un lugar bien oscuro. Ay, es que no veo un carajo. Ah, no sé qué bicho va a saltar para acá. Ahí está atrapando polillas, ah...あら、桑園さんも来てくださってありがとうございます。今年、今、あら、なんか画がありましたよ、師匠。全然わかんない画が。あ、よく、あ、虫取り豆腐さんも来てくださってありがとうございます。Dice que esta planta de acá, es este, este, esta puntita, si lo jalo... あ、すごい。ほんと、めっちゃ簡単に取れた。そう。うん。それをね、100本単位で集める。100本すごいな。Dice que si juntas 100 de estos puedes hacer un té que se llama sasano cha. Sasano cha. Un tipo de té. Pero no me atrevo a recolectar 100 de estos y mucho menos acá en todo este matorral que quién sabe, solo Dios sabe qué tipo de insecto saldrá. Pero bueno, hoy aprendí algo más. So, ムカデはね、体が白くなってくると脱皮の合図で。Hay uno de estos sin pies enormes. Para que vean el tamaño, miren la linterna. Este es el tamaño de mi dedo y es del tamaño prácticamente de mi dedo. Y este bicho sí tiene veneno, así que es mejor no meterse con ella. Ah, nanka, ah, hubo. Por el, por uchi ni meche. ¿Eh, iru no? Por, por el, ano, ano, Kaise san to Toto ni kite. No. Ano, futari de shiiku shite tan kodo.あの俺だけ飼育成功してあのこれこいつめちゃめちゃ増えてる。うわもう20匹ぐらい。あえなんか雲めっちゃいるのであんまり。これは鬼雲ですね。背中は違う。あっ、こっち側が。背中に顔とかあるんですか。いやこれはね特にないですね。ないですね。わかります。音。そっか。Bueno, vamos a usar la técnica de patear el árbol para botar a los insectos. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?ね、ちっちゃいセミみたいな。へえ。あっちゃん、なんか飛ぶん。うん、ああ、飛んでった。あそこにもいる。ここにいる。うん。Hay un cangrejo ahí adentro. No sé si lo ven.
y un cangrejo. Tremendo susto que me da, acabo de hace un rato con un bicho que saltó hacia mí. Decae, decae, decae. なんとかとかそんな名前の雲でいなかったっけな、これ。え、イオイロではないけど。でもその辺の類でしょ。イオイロ走り雲っぽい大きめの雲がいたんで、とりあえず捕まえときます。ほらね。おお、逃げた。あ、さっきと同じパターン。いや、今のはね、無理にやったらね、足もげるなと思ったんよ。<笑> Vaya, que estamos pateando los árboles para ver qué cae, pero parece que caen cangrejos de los árboles. Algo raro, pero cangrejos caen. Bueno, la técnica de patear los árboles funciona muy bien, porque ahorita me ha caído esto y acá está caminando en mi brazo. No sé, creo que le llaman bicho palo. Bueno, ahí está. Y se marchó. Bueno, entonces el día de hoy venimos a buscar este bichito de acá, pero como no se encontró, bueno, tenemos al que, el que sacó el compañero. Choto Iresca. Y bueno, como pueden ver, es enorme, grandazo. Miren el tamaño de mi dedo y miren lo que es este bicharraco. Tremendo. Bueno, este es un kamikiri y es lo que venimos a buscar, pero solamente encontramos los azules y los rojitos. Bueno, en otra oportunidad vamos a venir a buscar nuevamente, así que muchas gracias por ver el video de hoy.